Nos suscitan imágenes de tentadoras gastronomías, de viajes fascinantes y de encarnizadas luchas por la supremacía. Para los orientales son el alma de la comida. En el mundo occidental evocan sueños de exóticas islas tropicales y el auge y la caída de los imperios. Esta es la historia de las especias. La historia de las especias. Desde tiempos inmemoriales, las especias han sido catalizadores de aventuras de la historia humana, desde Cristóbal Colón hasta Vasco de Gama. Eran el motor que impulsaba al Imperio Británico, cuyos comerciantes hicieron de Londres el mayor mercado de especias del mundo durante más de 2 siglos. Estimula nuestros sentidos, la vista con sus vibrantes colores, el olfato con sus sugerentes fragancias y el gusto con sus sabores tan característicos. Me llamo Judith Jones y con mis amigos de todo el mundo emprenderemos un viaje para descubrir la historia que encierran los más excitantes ingredientes culinarios del mundo. Angela May está en la India para saber de la influencia portuguesa en su cocina. Julian Davidson descubre el papel que desempeñaron los venecianos en el comercio de especias. Bobby Chin visita un mercado de especias en Alepo. Y en Ciudad de México, Tyler Florence explora los orígenes del chile. Entre las especias más aromáticas del mundo están la pimienta, el clavo, la canela, la nuez moscada o el anís. Las especias se extraen de las partes de la planta que encierran más sabor, como la corteza, el tallo, el capullo y las hojas. Suelen usarse generalmente en polvo, pero en muchos casos se usa la planta entera. Originalmente las especias eran propias de determinados países y regiones. Pero tras ser descubiertas y distribuidas gracias al comercio de especias, hoy en día se cultivan en todo el mundo. Por orden ascendente, las 10 mayores naciones productoras de especias son Sri Lanka, Etiopía, Colombia, Nepal, Irán, Pakistán, China, Turquía, Bangladesh y la India, que produce las 3/4 partes de todas las especias del mundo. La palabra especia viene de un antiguo vocablo francés que quiere decir especial. En la antigüedad, muchos creían que las especias venían del paraíso. Los egipcios momificaban sus cadáveres con comino. Los chinos quemaban clavo para comunicarse con el mundo de los espíritus. Y en la Edad Media, los europeos pensaban que la nuez moscada curaba la peste. La especia más cara de la historia es el azafrán, descubierto hace 3.500 años. Se cree que su origen radica en Grecia y es una de las pocas especias originarias de Europa. ¿Y por qué es tan cara? Tiene que ver con la forma de recolectarla. Me reúno con el historiador John Key para ahondar en el origen de las especias. ¿Cuál es el origen de las especias? El problema de las especias es que son muy difíciles de definir. Hay cosas que en un momento dado de la historia se consideraron especias y que ahora ya no, y viceversa. En la Biblia se pueden encontrar alusiones claras. En los reinos de Sumeria y Arcadia, en Mesopotamia, 3.000 años antes de Cristo, se han encontrado trazas de especias, y también en Egipto. Los faraones organizaban expediciones para recolectar especias en el Cuerno de África y en Arabia. Ya entonces se comerciaban, pero no estamos seguros de con qué especias. El comercio de especias, tal y como lo conocemos hoy, se remonta a la invasión de la India por Alejandro Magno, en el año 327 a.C. Sus soldados macedonios adquirieron en la India, en el Punjab, muchos gustos indios y se aficionaron a las especias. La cocina india siempre se ha caracterizado por su uso generoso de las especias, o masala, como se conocen en hindi. Son el pulso de la cocina india y cada especie aporta su propio aroma inconfundible. Pero cuando combinamos diferentes especias, los resultados pueden ser muy suculentos, tal y como descubre Bobby Chin en pleno corazón de Delhi. Desde el té hasta el curry y todo lo que hay en el medio, nada comestible escapa aquí a ese mágico polvo de hadas conocido como especias. La abundancia de especias autóctonas como el cardamomo, la canela, la cúrcuma y la pimienta negra hicieron de la India un importante centro comercial. India fue el punto de partida de numerosas rutas históricas a Occidente y durante muchos siglos Delhi fue el corazón. Hoy, Karibioli, en el centro histórico de Delhi, es el mayor mercado de especias de toda Asia.
acudo a una especialista en sabores locales, Gunjan Goala. De todas las especias que tenéis, ¿cuáles son las más esenciales en la cocina india, sin las que no podríais vivir? Necesitamos cilantro, es esto que ves aquí. Vale. ¿Ves? Huélelo. Ya. Y necesitamos cúrcuma. Esto es la cúrcuma entera. También los chiles rojos enteros que molemos para hacer un polvo. Claro. Estas tres más la sal. ¿Y canela? La canela, el clavo, la pimienta negra, el laurel. Todas las demás son extras. Delhi está repleta de restaurantes cachemires y el Char Bizarre, situado en el Hotel Broadway en los confines del casco histórico, es considerado uno de los mejores. Me reúno con su chef ejecutivo para desentrañar algunos de los secretos de la cocina cachemir. Estoy con el chef Pradeep, el rey de la cocina cachemir. No hay un plato más emblemático de esta gastronomía que el Rogan Josh. Tienes toda la razón. Como sabes, Bobby, las especias son las reinas absolutas del plato. No se le echa cebolla, ni tomate, ni mantequilla, ni nata, solo la carne y especias. Vamos a empezar. Cardamomo verde, cardamomo negro. Los molemos un poco porque queremos extraer los aceites esenciales. Y a continuación echamos la mostaza. Un poco de clavo y laurel. Un par de ramitas de canela y le agregamos unas semillas de comino seguidas por el cordero que hemos cortado previamente. ¡Delicioso! Este es el sonido tan mágico que se oye al cocinar un Rogan Josh. Esto es polvo de chile cachemir, le da cuerpo al plato y un color excelente. No hay que tener miedo de echar mucha cantidad, porque no es picante. Tiene buen aspecto. Y añado la sal. Quiero que la humedad se evapore ahora. Ahora Pradeep echa algo de agua para rebajar la temperatura antes de la ronda de especias. ¿No puedes echar todas las especias a la vez? No, porque quiero que cada especia deje su sello en las piezas de carne. Ahora Pradeep añade hinojo. Nunca había visto echar tanto hinojo a un plato. Lo haces con una generosidad pasmosa. En la India, por lo general, se echan las especias más por instinto que calculando. Totalmente. Toca echar algo de jengibre en polvo. Su papel es levantar el picante y darle cuerpo. Esto ya tiene una pinta fantástica con este rojo tan profundo. Es justo lo que buscamos. Luego, un poco más de agua antes de la última ronda de especias. Es polvo de comino muy básico y el emblemático garam masala. Como sabes, el garam masala es una mezcla de diversas especias que no tiene una receta establecida. Puede ser una combinación de 5 masalas o de 50 masalas. La mezcla de garam masala de cada chef es un secreto que guarda celosamente. Lo he intentado con Pradeep, pero no suelta prenda. Ahora cocerá a fuego lento 45 minutos. Hola, Bobby. Hola. Mi Rogan Josh para ti. Espero que te guste. Tiene una pinta divina. Muchas gracias. Gracias a ti. Está increíble. He querido saber más de algunas de las especias más comunes y para ello he venido al Real Jardín Botánico de Kew, uno de los mejores jardines botánicos del mundo. El experto en horticultura, Joe Archer, me enseña una serie de jóvenes especímenes de las especias más antiguas del mundo. Joe, ¿me vas a enseñar una de las especias más comunes? Sí, la planta de la pimienta negra. En este caso es un espécimen muy poco maduro. En la India, de donde viene, en estado salvaje, sería una inmensa enredadera que treparía por diferentes árboles. Cuando florece, produce estos pequeños racimos de bayas que parecen frutas verdes. Se recolectan, se cuecen brevemente y luego se dejan secar. Al ponerse negras ya tenemos los granos. ¿Hay diferentes tipos de pimienta? Sí, de hecho la pimienta blanca viene de la misma planta. Pero se le retira el fruto exterior y nos quedamos con una semilla blanca. Esta se muele y así es como se obtiene. ¿La pimienta negra es la especie más vendida? En un momento dado la pimienta negra fue el oro negro. Se usaba como moneda de cambio, para que veas lo codiciada que era. Vaya, asombroso. So
Te voy a enseñar otra planta, Judith. Has pasado de largo sin reconocerla. El cardamomo. De aquí vienen las vainas de cardamomo. Se trata de un espécimen pequeño, pero en estado salvaje sería de gran tamaño. Dentro de la planta empiezan a aparecer unas flores pequeñas, muy hermosas, y a partir de ellas obtenemos las vainas de las semillas. Dentro de esas vainas están las semillas, pero lo que usamos es la vaina del cardamomo. El cardamomo es la tercera especia más cara del mundo al peso, solo después del azafrán y la vainilla. Vaya. El cardamomo es tan caro porque no hay máquinas para cosechar las vainas. Se recolecta a mano. A continuación, Joe me muestra una de las especias más populares de Indonesia. Este es el árbol de la nuez moscada. Como puedes ver por el entorno, crece en condiciones tropicales. Puede llegar a medir 25 metros de alto y tiene que ser un ejemplar hembra para obtener los frutos. ¿Qué aspecto tiene la nuez moscada? Es del tamaño de un albaricoque. De la nuez moscada se obtienen dos especias, en realidad. Una es una semilla dura que hay en el interior y que se raya encima de la comida. Pero es la nuez moscada con la que más familiarizados estamos, que procede en realidad de lo que rodea la semilla. Es como una excrescencia roja de encaje. Y luego hay una tercera capa, semejante en aspecto a un melocotón. Cuando se cosecha, hay que esperar a que los frutos caigan del árbol antes de poder recolectarlos. Por lo general, la planta tarda unos 9 años en florecer, así que hay que esperar mucho tiempo, pero vale la pena, porque es una especie deliciosa. Sí que lo es. Otra de las especias favoritas del mundo antiguo era la canela, que se originó en Sri Lanka, donde nos volvemos a encontrar con Bobby Chin, en Aungaya. Me dispongo a descubrir los placeres de la canela, uno de los grandes ingredientes que han aportado al mundo los cingaleses. La canela es originaria de Sri Lanka, así que voy a visitar a uno de los mayores productores del país, Di Silva e Hijos. Lo genial del cultivo de la canela es que es sostenible. Los árboles se cultivan en grupos y solo se cosechan los árboles maduros. Tardan 1 año y medio en volver a crecer. Una vez cosechados los árboles, se ponen en remojo y se procede a extraer su corteza, un proceso que apenas ha cambiado desde hace más de un siglo. Todavía se hace sobre el terreno y a mano. Una vez se ha retirado la corteza, se le da forma de barquillos y se deja secar durante 14 días antes de estar listo para su uso. Tras el retorno de Oriente Medio de Alejandro Magno con su cargamento de especias indias, los árabes desarrollaron una extensa ruta comercial, el Camino Dorado a Samarcanda, que se extendía desde el sur de Asia hasta Oriente Medio. Las especias eran la mercancía número uno en Oriente Medio, y cada región creó sus propias mezclas, tal y como descubre Bobby Chin al visitar un mercado de especias en Alepo. Durante siglos, las caravanas cargadas de especias y de exóticas riquezas de India y Extremo Oriente se detuvieron aquí. Las especias son un rasgo destacado de la cocina local, pero si buscamos el sabor auténtico, hay que encontrar la mezcla adecuada. En el corazón del comercio de especias, los lugareños elaboran su propia mezcla. En Alepo tienen 7 especias básicas que son la pimienta dulce, la pimienta negra, el jengibre seco, la canela, el clavo, la nuez moscada y el cardamomo. Y las utilizan en todas sus carnes. También en los arroces, las sopas, se lo echan a todo. Muelen la mezcla hasta obtener un fino polvo. Aquí está. Estas especias son muy buenas. Se nota el picante del jengibre y un poco de nuez moscada. Hay un punto en el que dices, ¿qué demonios es esto? No sé si os habréis fijado, pero en las pelis de narcos, los polis siempre prueban la droga mojando el dedo y luego dicen, sí, es buena mandanga. Con más de 500 años de historia, Alepo ha desarrollado una larga tradición gastronómica que le ha valido el sobrenombre de la perla culinaria de Oriente Medio. Ahora aprenderemos una fantástica receta de la mano de Dalal Tuma, que nos va a enseñar a hacer un plato de lama del... Karas, que en no sé qué idioma es una receta de kofta con cerezas agrias, un plato clásico de Alepo. Eso es. ¿Cómo empezamos? Tenemos... Las cerezas agrias.
Mientras se cocinan las cerezas a fuego lento, se prepara la carne. Añadimos al cordero picado la mezcla de 7 especias de Alepo, más pimentón y sal. Dice la gente que eres la reina de este plato. Gracias. ¿Es cierto? ¿Quién te lo ha enseñado? Mi madre. Ah, tu madre. Sí, mi madre cocinaba muy, muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Una vez las especias se han mezclado con la carne, se amasa en forma de bolas y se ensarta en una brocheta. Las especias marcan la diferencia, ¿no? En cualquier país del mundo se puede encontrar un kebab de cordero. Sí, son especias diferentes. ¿Y son 7 especias porque el 7 es un número que trae buena suerte en Oriente Medio? Trae buena suerte, ¿verdad? Sí, es un número completo, como el mundo. Porque Dios creó el mundo en 7 días. Eso es. Ya estamos listos para asar la carne. A Dalal le gusta hacerla a la parrilla, para darle ese toque ahumado extra, algo frecuente en Oriente Medio. Pero lo que hace de este un plato único son las especias y la salsa de cerezas. Listo. Una vez cocinada ligeramente la carne, la terminamos de hacer en la salsa durante 15 minutos mezclando los sabores. Mientras se cocina la carne, extendemos unas capas de pan plano en un plato, un poco como si fuese la base. Luego añadimos la mezcla al pan, la aderezamos con perejil fresco picado, piñones, canela y listos. Listo para comer. ¡Qué buena pinta! Está muy caliente, ¿verdad? Sí. Muy rico. Tiene un toque muy sutil. Yo pensaba que las 7 especias tendrían un sabor muy fuerte, pero no. No. Salsa agridulce, muy chino. ¿Te gusta? Dios mío, eres genial. Gracias. Durante siglos, los comerciantes árabes controlaron el lucrativo comercio de las especias, pero esto cambiaría con el auge de una nueva superpotencia europea. ¿Los romanos también comerciaron con las especias? Los romanos eran navegadores, comerciantes y también grandes consumidores. Fue entonces cuando se extendió por toda Europa la afición a las especias durante el Imperio Romano, a lo largo de los 4 primeros siglos de nuestra era. Cada año zarpaban 200 barcos romanos desde el Mar Rojo hasta la costa oeste de la India, la costa de Malabar, en lo que se conoce como el Corredor de Coimbatore. Entre la costa este y la oeste de la India se han encontrado cantidades ingentes de monedas romanas, así como ánforas, cristal romano, espejos y otros vestigios. Los romanos exportaban monedas de plata para pagar sus importaciones de especias. Y no solo importaban especias de la India, como la pimienta, sino también de zonas más remotas. La canela de Sri Lanka y el clavo y la nuez moscada de la península de Malaca, al este de Indonesia. Es probable que fuese entonces, a lo largo del siglo I después de Cristo, cuando las especias llegaran a las islas británicas. Para el siglo XIII, lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente había perdido el control del comercio de especias a manos de los árabes, que siguieron comerciando en el continente asiático a través de sus complicadas rutas terrestres. Para controlar las especias, mantuvieron en secreto a sus proveedores e hicieron correr rumores sobre los peligros que corrían para aprovisionarse de su valioso cargamento. Durante casi 500 años, los árabes controlaron el comercio de especias, mientras Europa se rezagaba al carecer de acceso directo a sus fuentes orientales y de la capacidad de reducir los altos costes. A comienzos del siglo XIV, una libra de nuez moscada costaba 7 bueyes cebados y era una mercancía más valiosa aún que el oro. En los albores de la era de la exploración, a medida que mejoraban las técnicas de navegación, los europeos empezaron a buscar especias por su cuenta. Marco Polo fue uno de los primeros europeos en explorar Oriente a finales de la Edad Media, y a raíz de sus viajes a China, los navegadores venecianos se convirtieron en los nuevos intermediarios entre los comerciantes de especias árabes y sus clientes hambrientos de especias de Europa. Para finales del siglo XIII, los venecianos habían hecho de Venecia el puerto comercial más importante del mundo. Julian Davidson ha venido a Venecia para saber más. Este es el mercado de Rialto. Era el centro neurálgico de la ciudad. La gente venía a comprar de todo. Venecia era la ciudad número uno en especias. En aquel entonces, las especias eran tan valiosas como el oro.
Los venecianos tenían una especie de monopolio sobre las especias, acuerdos especiales, por ejemplo, con el sultán de Egipto, para poder importar toda clase de especias. Todavía no sabíamos cómo doblar África para llegar a los países de Extremo Oriente, así que era obligatorio mantener una buena relación con Constantinopla y Egipto. Los venecianos inventaron el concepto de los embajadores permanentes, es decir, la figura de alguien que vive de forma permanente en un lugar y así puede obtener toda clase de información y cosas útiles a la hora de hacer negocios. Alguien que entiende la mentalidad de ese lugar. Hay un dicho veneciano muy famoso que explica la diplomacia de Venecia. Conviene tratar como amigos a los enemigos y como enemigos potenciales a los amigos. Eso lo dice todo, supongo. Era muy importante ese equilibrio. Así duró tanto la dominación de los venecianos. Venecia fue próspera hasta finales del siglo XV. En ese momento, los españoles y los portugueses encontraron los precios de las especias tan elevados que empezaron a buscar otras rutas hacia los países productores. El explorador portugués Vasco de Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza en África para alcanzar la costa occidental de la India. Regresó cargado de pimienta, canela, jengibre, joyas y con el compromiso de que los portugueses seguirían comerciando con los príncipes indios. Situada en la costa sudoeste de India, la región de Goa se convirtió en el principal puerto de entrada de los portugueses a partir de 1510 y siguió siendo una de sus colonias durante casi cuatro siglos. La cocina de Goa también se vio fuertemente marcada por la influencia portuguesa y lo sigue estando a día de hoy, como no tarda en averiguar Angela May. En gran medida, la cocina de los portugueses asentados en Goa se ha visto influida por las especies de Goa y en particular por los chiles. Francisco coge chiles secos, canela en rama, clavo, unos granos de pimienta, semillas de comino y un chorro de vinagre de coco y muele la mezcla para hacer una delicada pasta de chile. Mientras Francisco se ensucia las manos con la pasta de chile, me pide que corte en daditos el graso cerdo. En una cocina de leña saltea el cerdo sin usar aceite. Añade riñón de cerdo en daditos y fríe todo hasta que esté crujiente. Voy a usar esta grasa que se desprende para freír las cebollas, el ajo y el jengibre. Tras rehogar la cebolla, el jengibre y el ajo, añade la pasta de chile que preparó antes, la cuece durante un rato y echa el cerdo frito y el riñón. Lo paso ahora al siguiente recipiente. ¿Y luego se cuece? Sí, a fuego lento hasta que esté listo. Francisco añade un poco de agua a la sartén, mezcla todos esos sabores y vierte el jugo en la cazuela de barro. A continuación, agrega unos chiles verdes cortados en tiras, los remueve y deja cocer el guiso 45 minutos. Me muero de ganas de probarlo. Aquí tienes. Perfecto. Qué buena pinta. ¿No está muy caliente? Qué tierno está el cerdo. Tiene un sabor muy potente y la salsa es muy densa. Está riquísimo. Los portugueses también comerciaban con África en el siglo XVI. Bobby Chin visita un mercado en Zanzíbar para descubrir el legado especiado que les dejaron. Zanzíbar ha sido el portal de importación-exportación que llevaba a los comerciantes sus mercancías, por ejemplo, las especias, desde Asia hasta Arabia y más allá. Said Soman Muhammad, ¿qué hay? Señor del abismo, sí. Sultán de los bereberes, sí. Y además maestro de las especias. Historiador. Historiador. ¿Me harías una visita guiada? Sí. Gracias al comercio de las especias, Zanzíbar era el país más rico de África y el sexto más rico del mundo. ¿Estás de broma? No, el cardamomo valía más que la plata. La canela era muy medicinal. El clavo era el oro de Zanzíbar, originario de la isla Mauricio. Huélelo. Todo aroma. La isla de Zanzíbar se hizo famosa por su clavo. Hasta se nos llamó la isla del clavo. ¿Cuándo empezó aquí el comercio de especias? A comienzos del siglo XVI de la mano de los portugueses. Se implantaron en las Seychelles, en Madagascar, en India, en las Comoras.
Entonces empezaron a cultivarse en la isla de Zanzíbar. Y luego, ¡boom! Eso es, las especias eran la vida. Eran la vida. Permitían hacer medicamentos, conservar la comida. Ya. Todo giraba alrededor de las especias. La gente se mataba entre sí por culpa de las especias. Por las especias. Por culpa de las especias, sí. Necesitaban el cardamomo, la pimienta negra, el clavo... para conservar la comida. Ya. Toda la comida llegaba a Europa en muy mal estado, pero cuando le echabas especias la podías vender. Con el desarrollo de la cultura europea a finales de la Edad Media, la demanda de especias se incrementó exponencialmente. Hacía un tiempo ya que el mercado parecía copado por los árabes y los portugueses, pero estaba a punto de salir un nuevo jugador al campo. Los portugueses dominaban el comercio en el este y los españoles zarparon hacia el oeste en busca de una ruta más rápida hacia India, pero descubrieron América y toda una nueva gama de especias y sabores. Durante los siguientes 250 años, los españoles crearían y controlarían una nueva ruta global de las especias que se extendería por tres continentes. Desde Filipinas, en el sudeste asiático, hasta México, en Centroamérica, antes de volver por fin a España, en Europa. Sin lugar a dudas, la especia más ubicua descubierta por los españoles es el chile. Esta planta autopolinizante se cultivó por primera vez en México hace 7.000 años y allí permaneció hasta que Cristóbal Colón descubrió América en el siglo XV. Hoy en día se cultiva en todo el mundo y se usa tanto en su forma original como en polvo. Tyler Florence ha venido a Ciudad de México a explorar esta especie. La comida mexicana no sería lo mismo sin el chile. Hay más de 300 variedades y muchas más variantes secas. Estoy con una de las matriarcas de la cocina mexicana, Patricia Guantana, que nos va a hablar del chile. ¿Qué tenemos aquí? Chiles poblanos. Preciosos. El poblano es una de las bases de la cocina mexicana y crece durante todo el año. Son muy asequibles y además, mirad, el poblano tiene una gran cavidad, así que son perfectos para rellenarlos. Se pueden rellenar casi con cualquier cosa, frijoles, queso... Marisco y queso de cabra. Hay que extraer estos diablillos, es donde está todo el picante. El poblano es uno de los chiles más suaves que nos encontraremos en México. Por lo general, cuanto más pequeño es el chile, más picante es su sabor. Lo que me ha explicado Patricia es que el picante del chile se mide con una escala llamada Scoville, un sistema que describe lo picante que es un chile con respecto a otros chiles. Se puede ver como una especie de escala Richter, pero de la actividad sísmica de la lengua. Veamos un ejemplo. Un modesto jalapeño puntúa un 2300 en la escala Scoville, que es bastante picante, ¿verdad? Mucho. Muy picante. Pero el papito, el rey de todos los chiles, es el habanero, con 300.000 puntos. Otra especie mesoamericana descubierta por los españoles fue la vainilla. Es otra planta autopolinizante y la vid media produce hasta 100 granos al año. Para acelerar el proceso de polinización, se usa una pequeña astilla de madera para levantar los pelos de la flor, de tal forma que el estambre del macho esté pegada al estigma de la hembra. A continuación, la vid se autopoliniza y engendra una vaina que tarda 9 meses en formarse y otros 4 en secarse antes de poder ser usada. México es la cuna de la vainilla. Fueron los totonacas, una tribu indígena local, quienes descubrieron la orquídea que produce la vaina de vainilla. Aún hoy celebran estas preciadas vainas de una forma sin parangón. Es demencial. Esos saltimbanquis locos que tengo encima son conocidos como voladores y son totonacas nativos de Veracruz. Es el comienzo de un festival de 7 días para celebrar el grano de vainilla. Fijaos. 3 veces al día, durante los 7 que dura el festival, los voladores se juegan la vida dando vueltas suspendidos a una cuerda durante un máximo de 15 minutos.
Los totonacas desarrollaron el minucioso proceso de curado de las vainas de vainilla, un secreto que guardaron durante siglos. Estas motitas negras que encontramos en el helado de vainilla se conocen como semillas de vainilla y vienen de la vaina de la vainilla. La vainilla es la segunda especia más cara del mundo después del azafrán. Esta costaría unos $10 en Estados Unidos. Aquí vale $1.50. Me llevaré unas cuantas a casa. Este aroma pegajoso es como la mejor cucharada de helado de vainilla multiplicada por 10. En su segundo viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón atracó en la isla caribeña de Jamaica, donde descubrió la pimienta de Jamaica, que causó no poca sensación a su llegada a Europa. En inglés, la pimienta de Jamaica se conoce como All Spice, toda especia, porque estas bayas encierran el aroma y el sabor del clavo, la canela, la nuez moscada y la pimienta todo en uno. La pimienta era la especia más codiciada. Cristóbal Colón intentó hacer pasar la pimienta de Jamaica por una variedad de pimienta, pero no funcionó. Hoy la pimienta de Jamaica sigue siendo uno de los ingredientes más importantes de la cocina caribeña. En pleno corazón de Londres, en el mercado de Camden, me reúno con Adrian Lackey, que me enseñará a preparar un pollo adobado al estilo caribeño. ¿Tú eres Adrian? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Bien, haces el mejor pollo adobado de la ciudad. Muchas gracias. ¿Quieres entrar a probarlo? Por supuesto. Pasa, pasa. Voy a preparar el adobo. Para elaborar la pasta del adobo, Adrian coge la pimienta de Jamaica y la muele hasta obtener un polvo grueso. Luego le añade tomillo fresco, cebolletas y pimiento rojo del Caribe. Luego le agrega aceite y lo mezcla todo hasta formar una pasta espesa. Ahora mezclamos todos estos aromas tan ricos. Huele desde aquí. Sí, acércate. ¿Qué aromas más increíbles? Sí. Seguimos haciendo esto y añadiendo los ingredientes hasta obtener esta pasta. ¿Lo puedo probar? Nuestro aderezo, claro. Pruébalo. Será muy especiado. Mucho. ¡Qué intensidad! Ya veo. Llegó el momento de aderezar el pollo. Echamos un poco para darle el toque a pimienta de Jamaica. Vale. Adrian lo recubre con polvo de pimienta de Jamaica deshidratada. Luego unta el pollo con la pasta húmeda del adobo. Lo restriego todo, hasta debajo de la piel. Ya. El pollo marinado va a parar a la plancha caliente. ¿Cuánto tiempo lo dejas? Unos 25 minutos o así. 20 o 25 minutos. Vale. La pimienta de Jamaica es una especia muy diversa que se usa en todo el mundo, en diferentes tipos de platos. ¿Está listo? No, dale otros 10 minutos y estará perfecto. Vale. En Oriente Medio es un ingrediente indispensable en cantidad de estofados y platos de carne. Y en Estados Unidos es un condimento popular para los postres. Ahora ya está listo. Gracias. Ha sido los 20 minutos más largos de mi vida. Ya verás qué rico. Ardo en deseos, huele que alimenta. Dale. El toque picante te llega al final. Se nota de verdad la pimienta de Jamaica, lo confirmo. Haces el mejor pollo adobado de todo Londres. Muchas gracias. La demanda de especias estaba en máximos históricos. Los portugueses y los españoles monopolizaban el comercio. Pero dos nuevos jugadores se disponían a atacar en un intento de hacerse con el control del mercado. Las guerras de las especias estaban a punto de estallar, entrañando la desaparición del comercio internacional. Alrededor del año 1600, los holandeses y los ingleses pensaron que no les estaba yendo mucho mejor ahora con el monopolio católico que antaño con el monopolio árabe. Estas naciones formaron así sus propias compañías de las Indias Orientales y empezaron a competir con los portugueses y los españoles. Tuvieron mucho éxito, pero ambas naciones lucharon entre ellas. Las guerras más importantes en torno a las especias fueron las que enfrentaron a los ingleses y los holandeses en Indonesia y en aguas del Océano Índico. Duraron en torno a 20 años. Los ingleses perdieron la ventaja en las islas productoras de especias, pero en su lugar se involucraron en el comercio textil con India, que fue más productivo que el comercio de especias. Los holandeses siguieron disfrutando
disfrutando hasta el siglo XVIII de un monopolio del comercio de especias con Indonesia. Para entonces, las especias se estaban volviendo demasiado asequibles en Europa. Las naciones rivales habían obtenido de sus fuentes semillas de especias y las trasplantaban en otras partes. Los holandeses ya no podían defender su monopolio. Había demasiadas zonas de producción y ahora eran un bien accesible. Eran más baratas, ya no compensaba monopolizar su comercio. Tras estas guerras, muchos países encontraron nuevos lugares donde cultivar sus especias favoritas. Los franceses cultivaban vainilla en la isla de Tahití, mientras los árabes omaníes cultivaban clavo, pimienta, cúrcuma y nuez moscada en Zanzíbar. El mundo de las especias se ha globalizado, hasta tal punto que hoy el comino de Oriente Medio se asocia a menudo con México, mientras que los chiles de México se usan más en lugares como India. El jengibre de India se usa copiosamente en la comida caribeña. Y la cúrcuma de India está presente en muchos platos del norte de África, mientras que la canela de Sri Lanka es muy popular en Indonesia. Mientras el resto del mundo pasó siglos luchando por el control de las especias para dar más sabor a su comida, en el Extremo Oriente, estas eran populares desde hacía siglos por sus propiedades medicinales. Peter Gordon visita Guangdong, en el sur de China. Un árbol de anís estrellado. Sus vainas en forma de estrella tienen un aroma intenso y un sabor dulce. En la medicina china se emplea para la tos, el dolor de estómago y la halitosis. Los emperadores chinos imponían que todo visitante lo masticase antes de ir a verlos. También es un ingrediente esencial del polvo de cinco especias. Para preparar el auténtico polvo de cinco especias, se emplea pimienta de Sichuan, semillas de hinojo, clavo, canela china y anís estrellado. Lo molemos lo más fino posible en el mortero. Desprenden un olor muy penetrante. A la hora de cocinar basta con un poco de polvo, no mucho, y se conserva durante mucho tiempo. Wow. ¡Qué cigarras tan ruidosas, Unmai! Sí, es el ruido que tenemos todas las noches. Asombroso. Vale, ¿qué vas a enseñarme a cocinar? Hoy te voy a enseñar mi receta de cerdo a las cinco especias. Primero hay que cortar el chile y un poco de jengibre. Vale, no había visto nunca este ajo. Es como si un solo diente fuese una cabeza entera. Es maravilloso. Sí, solo lo usamos para los platos de cerdo. Ah, es perfecto para este plato. ¿Y qué se hace con el cerdo? Tenemos que picarlo muy fino. Tengo que hacer yo todo el trabajo. Mezcla el cerdo con el polvo de cinco especias y déjalo marinar una media hora. Ahora que hemos preparado la carne de cerdo a las cinco especias, ¿cómo la cocinamos? Echa un poco de aceite en el wok, dora el cerdo y sácalo. Vale, voy a por ello. Tiene una pinta fantástica. Está bien así, sácalo. ¿Lo saco ya? Vale. Ahora añadimos azúcar y agua para hacer tofe. Vale. Cuando obtenemos la textura de tofe, le añadimos chile, jengibre y ajo. Vale. Ahora ya puedes añadir el cerdo, Peter. Vale. Pon la tapa y déjalo cocer durante una hora y media y listo. Muy bien. Ya debería estar. Puedes comprobarlo. Oh, huele de maravilla. Sí. Delicioso, ¿verdad? Sí, delicioso. Desde la antigüedad se han añadido especias a ungüentos curativos y pociones usadas como antídotos.
En torno al año 400 a.C., el médico griego Hipócrates enumeró más de 400 medicamentos hechos con especias y hierbas, la mitad de las cuales seguimos usando hoy. Su aspecto más importante ha sido su capacidad de sanar y perpetuar la vida. Me reúno con una historiadora especializada en las enseñanzas de la medicina china clásica, la profesora Vivian Lou, para que me muestre algunas de las propiedades curativas de las especias. Pasa, Judith. Gracias. Qué mesa más bonita, qué colorido. Siéntate. Gracias. ¿Cuántas especias? Sí, ¿qué especias nos vas a enseñar hoy? Tenemos aquí las 5 especias que se usan con fines tanto médicos como culinarios. Todas son picantes o acres en cuanto a su acción, y por eso se les atribuyó un poder médico, pensando que su sabor picante tendría un efecto en el espíritu en particular. Todas las especias tenían ese efecto, y es probable que se sigan usando hoy a raíz de su uso ritual y espiritual. Hay especias con propiedades médicas fuertes, como la canela china o la canela, que aún hoy se usan en muchos preparados médicos. Todas ellas tienden a dar calor, lo cual es bueno para el estómago y el bazo. El hinojo también es bueno para la digestión. La pimienta de Sichuan, aquí tenemos la roja y la verde, se usaba con muchos fines médicos, pero también para fumigar la ropa y matar bichos. Y el clavo se usaba para la boca, para refrescar el aliento. Hora de probar algunas de estas especias en los platos que ha preparado Vivian. ¿Por qué no pruebas el pescado, Judith? Esta es la pimienta verde de Sichuan, que es una planta diferente de la misma especie. Tiene un sabor más fresco. Este pescado es una de mis recetas favoritas. ¿Qué te parece? Vaya. ¿Está bueno? Tiene un sabor muy rico. La pimienta roja se usa más por sus propiedades medicinales, pero también aporta un sabor excelente. Prueba el pollo al dangui, es particularmente eficaz con los problemas de las mujeres. En China habría cocinado el pollo entero. Aquí nos conformaremos con un muslo. Gracias. También tenemos las bayas de goji, que se han puesto muy de moda en Europa y América. La baya de goji es un tónico para los riñones y la longevidad. Delicioso. Sopa de pollo para el alma. Mi plato favorito. Hoy los imperios coloniales se han esfumado. Las especias son muy baratas y aparecen nuevos distribuidores en todas partes. El chef y escritor Arun Kapil es el fundador de una galardonada compañía de especias, Green Saffron. Hijo de madre británica y padre indostánico, se crió en medio de la fusión de aromas que ambos creaban en la cocina. El íntimo conocimiento que tiene Arun del mundo de las especias le da un toque moderno a sus creaciones. ¡Sí! Me rindo, no puedo más. Prefiero hablar de especias. Te entiendo, es lo justo. Dime, Arun, ¿qué son para ti las especias? Una de las espinas que tengo clavadas es que la gente tiende de algún modo a categorizar los ingredientes y las comidas en general. Al hablar de especias, se piensa en India, Tailandia o Malasia. Yo intento animar a la gente a que las vea puramente como condimentos, que aprenda a ver las especias como algo normal. Mira qué colores, es lo que intento capturar en mi cocina. Supongo que en Occidente se tiende a usar más la pimienta negra y la sal, condimentos en blanco y negro, y alguna que otra hierba a lo sumo. Pero se le puede dar una vuelta a la comida, convertirla en algo un poco más excitante e interesante. ¿Por qué son diferentes tus especias? Hay que tener en cuenta muchos factores. Hay muchas variedades y muchos grados para cada variedad. Como cuando hablamos de vinos, cafés, cacaos y demás. Lo mismo pasa con las especias. Su origen marca dónde se ha cultivado, con qué exposición al sol, cómo es la tierra. Lo que buscamos en Green Saffron es abastecernos directamente en las explotaciones. No hablamos de comercio justo. Sabemos a dónde va a parar nuestro dinero. Pero si el producto no es fresco, no nos sirve. Puedes usar tantas especias como quieras, pero lo que marca la diferencia y las hace tan vibrantes y volátiles es el contenido en aceite. Y se nota ya en el color. No serían tan hermosas si no estuvieran repletas de ricos aceites. ¿Quieres que cocine algo para comprobarlo? Claro. Genial, vamos allá.
¿Qué vas a cocinar? Vamos a hacer unas fish and chips, pero vamos a hacer mi versión personal. Le vamos a añadir unas especias. Le daré un toque más divertido y cañero. Suena bien. Vamos a hacer unas chips de garbanzo. Es muy sencillo. Para empezar, cogemos nuestra harina de garbanzo. Arun coge 300 gramos de harina de garbanzo y añade 200 mililitros de agua. Echamos un poquitín, siempre se puede añadir más. Y algo de aceite de girasol. Ahora las especias. De momento vamos a usar dos. Mezcla dos cucharadas de semillas de hinojo y de fenogreco y las echa en el molinillo. Le damos una pasada rápida. No tiene por qué quedar muy fino, pero tampoco pueden ser trozos muy gruesos. No gusta masticarlos. Claro. Le damos una pasada rápida de 15 o 20 segundos. Me sube el picor por la nariz. ¡Qué maravilla! ¿Verdad que sí? Es la mezcla que le vamos a añadir. A continuación, Arun pica un poco de romero fresco. Luego añade todas las especias a la harina de garbanzo, junto con una pizca de sal. Luego echa más agua y lo mezcla bien. Estamos listos. Después lo vierte en una bandeja de horno forrada de papel de aluminio y la mete en el horno a 180 grados durante 20 minutos. Mientras se hace el rebozo de garbanzo, untamos de aceite este hermoso pescado. Es un solomillo de atún. Lo vamos a recubrir con estas maravillosas pimientas. Pimienta de Sichuan, con ese aroma cítrico, la pimienta larga, la pipli, con sus matices de clavo y de nuez moscada. Esta de tono violeta es la pimienta negra, y la pimienta blanca, que es como una versión más cremosa y suave de la negra. Las he molido ya en esta mezcla, y ahora solo tengo que echarlas sobre la tabla de cocina y luego rebozar el atún. Es muy sencillo. Hay que procurar que no se desprenda la pimienta. Colocamos el atún, lo recubrimos de especias y lo rebozamos bien con el aceite de oliva y la pimienta. ¡Qué aroma! Maravilloso, sí. Para acompañar las fish and chips, Arun prepara una mayonesa infusionada con azafrán. Primero separa una yema de huevo. Añade un par de cucharadas de mostaza y un pellizco de sal. Luego coge el aceite de azafrán preinfusionado y lo añade a la mezcla. Le agrega un poco de zumo de limón, aceite de oliva y bate los ingredientes hasta obtener una salsa espesa. Las falsas patatas de garbanzo las hemos dejado 20 minutos fuera del horno. Las cortamos en gajos, el aceite a 170 grados y en 2 o 3 minutos están listas. Ahora vamos a hacer el pescado. Es muy rápido y sencillo. Cogemos esta pieza y la echamos en la plancha, que tiene que estar muy caliente. Conforme se vaya haciendo, veremos cómo empieza a blanquearse un poco. Y cuando el color llegue a un centímetro de la superficie, le damos la vuelta. Se puede apreciar el aroma a pimienta. La pimienta larga y la negra parecen las más dominantes. Si las mueles grueso, obtienes esa textura maravillosa. Y mira, me encantan estas marcas de chamuscado. No es solo una cuestión puramente estética, es una cuestión de sabor. Consigues ese saborcillo a quemado y el dulzor de las pimientas combinado con el del pescado. Ahora que está hecho, lo cogemos delicadamente con la espátula y lo fileteamos. Tiene una pinta increíble. Precioso, ¿verdad? Judith, ¿lo quieres probar? Me muero de ganas. Bien. ¡Qué bueno! ¿Rico? Esto está delicioso, Arun. Me alegro. ¡Cuánto sabor! Es el dulce, el salado y luego ese toque especiado tan rico. Se notan todas las pimientas. Es una gran versión de las fish and chips. Muchas gracias. Me alegro. Gracias. Expresiones inglesas como la variedad es la especia de la vida y azúcar y condimentos, lo mejor para los alimentos, muestran lo fascinados que estamos con las especias. La historia de las especias es una historia de aventuras, exploraciones, conquistas y feroces rivalidades navales. Las especias han sido la mercancía número uno, la más influyente en la historia del mundo, sobre todo a la hora de comer. Y es que todo sabe mejor con unas pocas especias.